cuáles son los posibles tratamientos que usted desde su casa pudiera realmente aplicarse cuando comience este dolor, que ya si usted lo conoce, usted sabe cuándo viene, por lo menos a mí me pasa. ¿Manipulación manual o quiropráctica? Para eso hay que ir a un especialista, obviamente. A mí me encanta todo esto, ¿eh? Porque yo lo hago. Quiropraxia, acupuntura, mesoterapia. ¿La mesoterapia por qué? Bueno, básicamente es más que todo por la parte masoterapéutica manual para la parte de relajar tejidos blandos. ¿De los músculos? Sí, los músculos, ligamentos y tendones. Es que cuando realmente los músculos se relajan, el dolor pues disminuye, ¿no? Se de una manera increíble. ¿Podríamos decir pañitos tibios, calientes o fríos? Mira, el uso de agente físico, en este caso el calor, el frío, va a ser increíble. Todo va a depender el éxito de cada uno de ellos en la fase que lo apliquemos. Por ejemplo, si estamos en una fase aguda, que eso quiere decir que acaba de ocurrir el dolor y tengo ese proceso inflamatorio, el frío va a ayudarte de una manera increíble, pero el error que cometemos mucho es que usamos la compresa fría por más de 20, 30, 40 minutos continuos. 15 minuticos. Máximo, porque eso si no hace el efecto adverso y produce inflamación y dolor. Y lo ideal sería no el hielo, porque te puede quemar, las bolsitas de gel. Ajá, las bolsitas de gel o en su defecto una bolsa con hielo con una cubierta para que no pegue contacto directamente con la piel. Y al día siguiente visitar al especialista en fisioterapia o al especialista en osteopatía. Sin duda alguna. Gracias. Giovanni Di Pasquale. Así es. ¿Cómo lo dije? Perfecto. Me encanta, doctor. Gracias por acompañarnos. Un honor. Qué rico. Me ha encantado.